Debido al curso de la guerra, la División Azul fue retirada, pero España optó por dejar una pequeña unidad de un regimiento para no cortar del todo los lazos con Alemania. La unidad se formó oficialmente el 19 de noviembre en Kingisepp, cerca de la frontera con Estonia, y estaba comandada por el coronel Antonio García Navarro. Los españoles recibieron equipamiento e instrucción y a las 2 semanas recibieron su primera misión. No agradó a los españoles, pero órdenes son órdenes y tuvieron que participar en acciones antiguerrilleras. Desalojaron población civil para evitar que apoyaran a las guerrillas de retaguardia y ya el 13 de diciembre de 1943 pusieron rumbo al frente. Desplegaron la unidad al noreste del Lluvan y pasaron una Navidad relativamente tranquila, hasta que el 15 de enero el Ejército Rojo se lanzó contra el grupo de ejércitos norte que, con menos efectivos que en las anteriores operaciones, tuvieron que replegarse. Los españoles se retiraron hasta Luga, donde fueron redirigidos al norte de Estonia para proteger la vía de Narva a Tallin. La Unión Soviética se había percatado de la presencia de los españoles en el frente y los aliados presionaron de nuevo a España, haciendo que Franco volviera a solicitar la repatriación de la Legión Azul el 11 de febrero, que sería aceptada el 5 de marzo. La Legión fue despedida en un acto oficial a finales de mes en Prusia Oriental y algunos españoles desertaron para seguir luchando, mientras que otros cruzaron los Pirineos para alistarse. Este fue el final de la Legión Española de Voluntarios. No es ningún secreto que el régimen de Franco se había formado con ayuda de Hitler y Mussolini. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se dio licencia a los países del Eje para realizar ciertas actividades militares como repostar submarinos. Pero la División Azul había sido mucho más sonada y no sería perdonada fácilmente. En 1944, Stalin logró grandes victorias en agosto contra Rumanía y en septiembre contra Finlandia. Franco analizó la situación de forma prudente y metódica, igual que cuando al inicio de la guerra, decidió mantenerse al margen. Ante el inmediato fin de la guerra, Franco buscó mejorar las relaciones con los aliados. Justificó la División Azul como una fuerza que no buscaba conquistar territorios, sino luchar contra el comunismo para intentar ponerse de lado a los importantes sectores anticomunistas de Estados Unidos y Reino Unido. Por otro lado, a Stalin le importaba demasiado consolidar sus conquistas al este de Europa y lanzar una campaña en Europa Occidental le podría haber llevado a un conflicto con los americanos, por lo que sugirió la entrada de España en los aliados. Después de todo, el rey Víctor Manuel II y el mariscal Badoglio lideraban Italia y estaban dentro de los aliados habiendo sido participantes directos en la guerra, mientras que España no había llegado a entrar. Mientras tanto, Hitler había reclutado a los españoles que tras la disolución de la Legión Azul quisieron luchar en el bando alemán y por lo complicado que se presenta seguirles el rastro, se les designó como el Batallón Fantasma y acabarían cayendo junto a la capital del Reich en mayo de 1945. Canción antigua y nueva, cara al sol, es el himno mejor. Cara al sol y morir peleando, que mi patria así me lo pidió.